acuerdas de Tu Dios y mi infierno, con Analía Gadea y John Philip Lowe, que era una película que en su época causó furor, hombre, es mi deber, causó furor mediático, se puso en el Palacio de la Prensa de Madrid con un éxito tremendo. Analía estaba en el esplendor de su belleza, John Philip Lowe era un galán esbelto americano con una planta estupenda, y don Rafael Romero Marchén, como siempre, asumiendo las tareas directivas con ese guión ejemplar, modélico en la precisión, en el tono narrativo, en la fotografía. Estamos ante un maestro universal. El honor y el lujo para mí es tener aquí a don Rafael Romero Marchén, que va a ser uno de los protagonistas de nuestra serie de televisión Una Voz en el Desierto, con nuestro realizador Diego Serón, para todo el mundo. Qué mejor lujo para nosotros comenzar con el señor Romero Marchén, con la familia, con esa dinastía, ese linaje heráldico, genealógico, divino de los Romero Marchén, aquí con don Rafael. Amable. No, es amable. Algunas palabras para que ustedes digan a los amigos de la televisión de nuestro espacio. ¿Sabes? Diga lo que usted desea, don Rafael. Cuando yo empecé a ser actor, mi padre me dijo, con mi apellido, un cómico de ninguna manera, porque el año 44, cuando uno decía, yo soy actor, es como si dijera, pues, yo soy el que abre los coches aquí en la puerta del hotel, ¿eh? Pero estaba muy mal visto. Sí, estaba mal visto, sí. Muy mal visto, y a mí mi padre me dijo, vamos a hacer un contrato, si dentro de un año no has hecho una cosa importante, pues yo estaba en la compañía de la radio SEU, que estaba en Madrid. Sí, sí, años hace. Pues le estoy hablando del año 40 y algo, 44. En la posguerra española. Y entonces, a los, si no haces una cosa importante, te olvidas de ese y haces la carrera donde yo estaba, empecé a estudiar medicina. Sí, sí. Me hice ACS y empecé a estudiar medicina para ser médico. Y a los 3 meses de decirme eso, me llamó Edgar Neville. Edgar Neville. Para hacer una película que rodamos en Sevilla que se llamaba El traje de lujo, con Alfredo Mayo, un actor que se murió muy joven, se llamaba Ricardo Acero. Sí, sí. Y yo no dejaba de dirigir, había que hacer un curso, el Sindicato Nacional del Espectáculo. Ah, sí, sí. Y teníamos que hacer 3 años de estar de segundo ayudante de dirección. De, bueno, primero de ir a ver los estudios. Sí, el meritoriaje, el chico de los recados, el chico para todo, el meritorio de la época. Exacto, y entonces tenía que hacer 2 películas de meritorio, una película de segundo ayudante, sí, una película de script, una película de primer ayudante, sí, y una película de director general de producción, sí, para conocer todos los campos del cine. Y entonces te daba el carnet de sindicato y ya podías dirigir. Lo que pasa es que yo, cuando, como mi hermano había debutado, yo empecé con él de ayudante, ya estaba haciendo de ayudante tal, empecé con él de ayudante y todas las películas de mi hermano las he hecho de ayudante. Menos una o dos que yo estaba haciendo otra película y no podía estar en la. Naturalmente, sí, porque han hecho una. Eran incansables, los Romero Marchén, hacían películas. Y mi hermano ha hecho todos los westerns. Y yo con él de ayudante. Y cuando debuté de director, empecé con los westerns. Pero luego, para que no me encasillaran, pues he hecho de todo. Uno de ellos, Manos Torpes, con Peter Lee Lawrence, que murió muy joven. Pobrecito, ese era como un hermano mío, cuando vino de Italia, que lo trajo Eduardo Manzano. Eduardo Manzano, el productor. Sí, sí, sí. Y yo con Eduardo Manzano he hecho 20 películas. Y muchas de ellas, algunas obras maestras y modélicas en su género, que serían y que son, de hecho, están estudiándose en muchas universidades por el modelo narrativo y por la forma en que Romero Marchén dirige a los actores y planifica. Es que para mí, que doy clases de interpretación, para mí lo importante es que el director sea actor, porque si no. Como Vittorio De Sica, por ejemplo. Exacto. El caso de Woody Allen también, más reciente. Juan de Orduña. El gran Juan de Orduña, que todos palos tocó. Desde la cazuela a la tanta del bote. Si el director no ha sido actor, sí, haces una escena y el director te dice, dale un poquito. Pero con eso, ¿qué hace el actor? En cambio, si eres actor, el director le dice, no, mira, es que lo has hecho de esta manera y estás flojito. Quiero que lo hagas, por ejemplo, pienso en voz alta y te digo,
si tienes que decir, me han contado la conversación vuestra y que no queréis saber nada de mí, tengo que deciros que a partir de este momento no contéis conmigo para nada y no quiero veros nunca más, para mí habéis muerto. Y el director te dice, no, dale un poquito más. Y el del actor no sabe qué hacer, pero si el director le dice, no, mira, es que quiero que digas, me han contado la conversación vuestra y me he enterado de todo lo que habéis dicho. Quiero deciros una cosa, no pensar en mí nunca más, no quiero veros nunca más, para mí habéis muerto totalmente. Sois unos desgraciados. Y entonces, si el director es allí, el actor dice, ah, ya sé cómo lo tengo que hacer. Pero si el director no es actor, dale un poquito, el actor está mal, está mal. Es magnífico este ejemplo de dicción que usted ha puesto ahora mismo, porque ciertamente es Ángel Romero Machín, que todos conocemos, y me ha encantado esto que ha dicho. Y ya para terminar, que no quiero que sale mucho más, querido maestro, el gran también maestro de las letras, el genial Juan Manuel de Prada, con el que más de un punto de contacto tiene usted por ser un hombre facultado, intelectual, culto y gran director. De tú, bueno, con tu permiso. Bueno, el que presume soy yo y no veas de qué manera, querido Rafael. Juan Manuel de Prada dice que Condenados a vivir, entre otras obras maestras que tienes, es una película que se adelantó a su tiempo. Y yo le digo al maestro Manuel Machín, si hay, quizás, más lo veo en su mirada, un instinto profético, un hombre con una hipersensibilidad acusada y que, aparte de su gran talla intelectual y humana, es posible que este maestro, como usted, Romero Machín, don Rafael, amigo Rafael, ¿usted cree que se ha adelantado a su tiempo en algunas películas de las que ha hecho? Que sí, creo. ¿Se ha adelantado a su tiempo en alguna de las películas que usted ha hecho? Condenados a vivir tiene ahora mismo en la fuerza de sus imágenes, entre otras obras maestras, también El Gran de los Nazarenos, con Javier Escrivá, una película que en su momento fue muy de sus películas, de sus magníficas obras maestras, usted se quedaría. Mira, como soy autor de todos los guiones, de todas las películas que he hecho, cuando uno se sienta a escribir una historia, entonces te empiezas a dar vueltas a la cabeza, llega un momento que estás enamorado de ese tema. Entonces no te podía decir esta o esta, porque yo estaba enamorado de todo. Lo único que pasa es que luego lo que han tenido algunas es una resonancia, que eso sí me ha sorprendido, como me ha pasado con la serie de Cañas y Barro, donde he tenido cartas del mundo entero, he tenido todos los premios de todas partes, me han dado el premio nacional como la mejor serie hecha en España. Magistral serie. Y entonces para mí, Cañas y Barro, digo, pues hombre, es la que más impacto me ha dejado de todos los trabajos de dirección que yo he hecho. Lógicamente, Ibáñez era un cerebro para el cine. A eso iba a ir, que es uno de los hombres más adaptados después de Los Jinetes del Apocalipsis y tantas otras que he hecho. En América lo han hecho todos los hombres. No le quiero molestar más, querido maestro. Espero contar de nuevo con su presencia algún día que nos vayamos a Madrid, si Dios quiere y si usted me lo, si tú me lo permites. Sabes que me tienes a tu entera disposición. Ha sido un encanto en conocerte. Para mí ha sido un honor y un placer enorme. Para mis amigos. Una envidia sana, la del maestro Rafael Romero Machín, uno de los grandes genios del cine español, un hombre de talla humana maravillosa y un hombre al que conviene conocer muy a fondo. ¿Quién le conoce al maestro? Todo el mundo quiere abrazar primero más. Gracias, maestro.